Bienvenidos al módulo 7, lo mejor de los congresos internacionales. Yo soy la doctora Fátima Higuera y se encuentra conmigo para coordinar este módulo el doctor Eduardo Prado. Y la primera ponencia estará a cargo de la doctora Angélica Hernández Guerrero, quien va a presentar lo mejor de la ASGE. La doctora Hernández pues es especialista en medicina interna, en gastroenterología y en endoscopía gastrointestinal. Es actualmente la jefa del servicio de endoscopía gastrointestinal en el Instituto Nacional de Cancerología. Hola, yo soy el doctor Eduardo Prado Orozco, tesorero de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y continuamos con la presentación de este módulo de ECOS. Es para mí un honor coordinar este módulo con la doctora María Fátima Higuera y continuamos con el doctor Gonzalo Torres Villalobos. El doctor Torres es el jefe de cirugía experimental y jefe de cirugía de invasión mínima del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor Torres nos hablará en los siguientes 10 minutos de lo mejor que se presentó en el Congreso Anual de la Sociedad de Cirugía del Tubo Digestivo. Lo mejor de ASLD estará a cargo del doctor Mauricio Castillo Barradas. El doctor Castillo es gastroenterólogo y hepatólogo. Él labora en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Es profesor de posgrado en gastroenterología en la UNAM y es el secretario de la Asociación Mexicana de Hepatología 2020-2022. A continuación, escucharemos al doctor José Ramón Nogueira de Rojas, conocido por todos ustedes, expresidente de nuestra asociación y expresidente del Consejo Mexicano de Gastroenterología, y que actualmente radica y ejerce su práctica en la ciudad de Irapuato, además de ser tlahualil honorario. El doctor en los siguientes 10 minutos nos hablará de lo mejor del el curso de la Semana de Enfermedades Digestivas, conocida como DDW. Les recuerdo a todos hacer sus preguntas y tenerlas listas para nuestra mesa al final del módulo. Lo mejor de la Semana Europea de Gastroenterología estará a cargo del doctor Raúl Bernal Reyes. El doctor Bernal Reyes es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó sus estudios de gastroenterología en el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Fungió como gastroenterólogo adscrito al Hospital General del IMSS en Pachuca, Hidalgo, del 83 al 2008. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en el año 2009. Se ha desempeñado como protesorero del Consejo Mexicano de Gastroenterología 2015-2016 y como tesorero de este mismo consejo en 2017 y 2018. Les recordamos que al final del módulo tendremos preguntas y respuestas para que todo lo que gusten preguntar a nuestros expertos lo vayan preparando. ¿Qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Es un placer saludarlos y antes de iniciar quisiera agradecer a los coordinadores de esta ECOS Internacionales en su edición número 26, este evento virtual, el doctor Valdovinos, el doctor Samarripa y el doctor Rojas. Gracias por la invitación. Yo voy a presentarles lo mejor de la ASGE en esta DDW del 2021. Bien, mis conflictos de interés es de Boston Scientific y con Asofarma. Y esta sesión está basada en la plenaria de la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal, que fue precedida por los presidentes, el doctor Margaret y el doctor Douglas Rex. Y de aquí tomé algunos de los trabajos más interesantes. Voy a presentarles dos o tres trabajos en relación a calidad de la colonoscopía y la detección y manejo de pólipos. Y este es uno en relación a el intercambio de agua y la determinación, el uso de CO2 para la revisión de los pólipos que están en el colon derecho. Como introducción, la pérdida de adenomas en una colonoscopía de screening para cáncer colorrectal puede ser hasta de un 25% y el intercambio de agua disminuye la pérdida de adenomas
cuando se compara con otros métodos, que esto ya ha sido publicado hace algunos años. Se realizó un estudio de ensayo clínico con la hipótesis en que en relación al intercambio de agua disminuye la pérdida de adenomas y los pólipos cerrados, principalmente en el colon derecho. En estos incluyeron pacientes consecutivos mayores de 45 años a los cuales se les randomizó al uso de intercambio de agua versus CO2 durante la inserción, y la polipectomía se realizó en el retiro con CO2 y un segundo endoscopista hizo una reexaminación del colon derecho. Aquí vemos en este video cómo hacemos el intercambio de agua. Realmente es una técnica sencilla y fácil. En este trabajo se incluyeron 132 pacientes con intercambio de agua en el colon derecho, con el grupo 2, que fueron 128 pacientes. La diferencia en general en estos pacientes, pues obviamente fue el tener una mejor preparación en el colon derecho por este intercambio de agua, y por lo que la cantidad que se utilizó es alrededor de 1.5 litros para poder hacer una observación, y podemos ver cómo podemos con detalle ver mejor los pólipos y su caracterización. Los resultados, entonces, lo que observamos es que el tiempo es un poco mayor en relación al intercambio de agua versus CO2 por la instilación de agua. La limpieza es mucho mejor cuando utilizamos el intercambio de agua, y la detección de adenomas es mayor por colonoscopía, es mayor cuando usamos intercambio de agua, y también la detección o la pérdida de pólipos, de adenomas cerrados y de adenomas en general, es mucho mejor es mucho menor en relación a cuando utilizamos el CO2. Y la propuesta de este grupo es una técnica fácil y accesible. Efectivamente, mejora el índice de detección de pólipos y disminuye el rango de pérdida de adenomas y pólipos cerrados. El siguiente trabajo es en relación al uso de la inteligencia artificial para mejorar la detección de adenomas. Y esto, como comentamos, hasta el 20-25% de los pólipos se pueden perder durante una colonoscopía, y obviamente esto pues va a incrementar el intercambio, el cáncer colorrectal de intervalo. Los equipos de inteligencia artificial están en utilidad y en evaluación en los últimos años, y esto pues obviamente mejora la detección, y esta es la propuesta de este grupo multicéntrico europeo, en donde se utilizó un dispositivo de detección asistido por computadora. Se incluyeron todos los pacientes que iban a un estudio de tamizaje, vigilancia pospolipectomía o con una prueba inmunológica positiva. Esto fue en 5 centros de Europa y participaron endoscopistas que tenían una experiencia menor de 1.500 colonoscopias. Se asignaron a 2 grupos, 1-1, el grupo con alta definición y el dispositivo de inteligencia artificial versus el grupo control. Las mediciones fue el detectar índice de detección de adenomas y la detección de adenomas por colonoscopía y el tiempo de detección. Y los resultados, pues, se incluyeron 660 pacientes con 62.3 años. Aquí lo que se observó es que el índice de detección de adenomas fue mucho mejor, obviamente, cuando se utilizó este dispositivo, y el tiempo de el OR fue de 1.26 utilizando el dispositivo, y el tiempo de retiro fue similar utilizando cualquiera de estos dispositivos. El tercer trabajo de clips de colon fue en relación a la utilidad de un clip profiláctico de hemostasia en resección de pólipos, principalmente pólipos sésiles en el colon derecho, y esto está basado en que la resección de estos pólipos sésiles debe ser una resección mucho más extensa para mejorar la detección o la resección completa y evitar también cáncer de intervalo. La evidencia está limitada en el uso de profilaxis hemostática, y este grupo propone, que también es un estudio multicéntrico internacional en donde se incluyeron pacientes que iban con pólipos cerrados en el colon derecho mayor de 2 centímetros, y al grupo 1 se le colocó un clip o clips, y al grupo 2 fueron el grupo control. Se analizó además si había hemorragia dentro de los siguientes 30 días, perforación o síndrome de pospolipectomía.
Los resultados, las variables de los ambos grupos fueron muy similares y lo que se observó en el grupo de CLIPS es que, pues bueno, primero se tenía un defecto mayor en aquellos pólipos que tenían una resección endoscópica y que se les colocó un CLIP con mayores características o mayor número, y no se observaron efectos en general, efectos adversos y hemorragia en ninguno de los dos grupos. No se observa mejoría en relación a utilizar un CLIP o no, y la conclusión de esto es que, bueno, pues las hemorragias pospolipectomía en estos pólipos cerrados es baja y que este trabajo pues sugiere que no es necesario utilizar clips profilácticos para hacer una hemorragia. Y en los siguientes dos trabajos es una propuesta de abordaje inicial de la estenosis, de las estenosis malignas de la vía biliar. Esto es hacer una coledocododenostomía guiada por ultrasonido endoscópico como opción inicial para el drenaje en estenosis malignas de la vía biliar. El objetivo fue comparar el abordaje de la coledocododenostomía versus colangiografía endoscópica convencional con la colocación de una prótesis metálica totalmente cubierta. Fue un estudio multicéntrico de 12 centros, esto fue en Corea, se incluyó pacientes consecutivos y aleatorizados a uno a uno a realizar una coledododenostomía versus una colangiografía endoscópica, y se analizó cuál era la función de la prótesis a un año, el éxito técnico, clínico y las complicaciones. Lo que podemos ver en este video es donde vemos cómo se hace una coledocododenostomía o una derivación bilioduodenal en un paciente que tiene una obstrucción y no es factible utilizar o abordarse a través de la vía natural, a través de una colangiografía endoscópica. Por ultrasonido se guía, se accesa a través de una guía al colédoco y se dispara y se coloca una prótesis metálica que va del colédoco al duodeno. Los resultados que se tuvieron en este trabajo, la mayoría fueron cáncer de páncreas. El éxito técnico fue mejor en la coledocododenostomía, la derivación por ultrasonido endoscópico. El tiempo de procedimiento fue mejor, la hospitalización fue similar, efectos adversos fueron similares y la mortalidad fue similar, con una disfunción de la prótesis también similar. La propuesta de este grupo es que el abordaje inicial con esta técnica es una técnica, puede ser adecuada, segura, es una técnica que da resultados similares con el abordaje inicial de la colangiografía. Y por último, este trabajo, que es el de un trabajo del uso de la glucosa en las lesiones quísticas del páncreas. Sabemos que la frecuencia va del 2 hasta el 16%. Y es importante que en las lesiones quísticas los tumores mucinosos se distingan de los no mucinosos por el potencial maligno que tienen. Entonces, el diferenciar esto se hace con antígeno carcinoembrionario, que es una sensibilidad variable, y la propuesta de este trabajo es hacerlo de la determinación de glucosa, y esto es intraquística, y esto, el objetivo, pues, es utilizar la determinación de glucosa intraquística en este tipo de lesiones. Se realizó un estudio de corte en donde se ingresaron pacientes que tenían lesiones quísticas, todos tenían la confirmación histológica. Y bueno, aquí vemos cómo se hace la punción de la lesión quística con una aguja, y se puede hacer la determinación de glucosa en el mismo momento. Y esto nos permite hacer una determinación mucho más clara si es mucinoso o no. Los resultados que se tienen es que la glucosa menor de 39 tiene una sensibilidad de 95 y una especificidad de 82, y si el punto de corte es menor, tiene una especificidad de 88 y una sensibilidad de 88 y una especificidad de 91, lo cual hace una técnica muy accesible para poder diferenciar lesiones mucinosas de las no mucinosas. Se propone que es
una técnica de bajo costo, es accesible y fácil de implementar y se sugiere que puede ser parte de la rutina cuando se analiza una lesión quística. Estos fueron los trabajos que me parecieron más interesantes y que proponen cambios y bueno, espero que sea de su utilidad y bueno, quedo pendiente para la discusión y las preguntas en la mesa redonda. Gracias. Le agradezco mucho la invitación a la mesa directiva y les voy a presentar los mejores trabajos de la SCAT que se presentaron ahora en la DW del 2021. Soy el doctor Gonzalo Torres Villalobos, jefe de cirugía de mínima invasión y cirugía experimental del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. No tengo ningún conflicto de interés y el primer tema sobre el que les voy a presentar trabajos es sobre acalasia. Uno de los trabajos presentados fue un trabajo hecho sobre la miotomía de Heller con fonduplicatura de Dor por laparoscopía para tratar pacientes con acalasia de larga evolución o lo que se llama el estadio terminal de acalasia. Sabemos que la miotomía de Heller por laparoscopía es un tratamiento muy efectivo para tratar la acalasia, con éxito superior al 90%, y la acalasia terminal pues es cuando el tiempo de evolución hace que el esófago se vaya dilatando progresivamente y cuando es un esófago de más de 6 centímetros se considera que es un esófago en un estado terminal y hay pocos estudios que evalúen el uso de la miotomía en estos pacientes. En este estudio se incluyeron 164 pacientes, dentro de los cuales 73 tenían un esófago sigmoideo, es decir, además de la dilatación, estaban con ese ángulo que les hace ver como el sigmoides, y 91 pacientes que tenían el esófago con dilatación de más de 6, pero sin forma sigmoidea, tuvieron una media de seguimiento de 67 meses, y un resultado satisfactorio fue el equivalente a un Eckhart menor de 3. Este resultado se obtuvo en el 73% de los pacientes que tenían esófago dilatado con esófago sigmoideo, mientras que el 90% de los pacientes que solo tenían el esófago dilatado sin el esófago sigmoideo tuvieron 90% de efectividad, por lo que se concluyó, digamos, en estos resultados, pues que tiene mejor resultado la cirugía cuando el esófago no está sigmoideo y la esofagectomía solo fue necesaria en un paciente, por lo que, como mencionamos, la miotomía de Heller por laparoscopía es un excelente tratamiento para los pacientes con acalasia terminal. Respecto a la esofagectomía en pacientes con acalasia terminal, se realizó este estudio en la Universidad de Oregon, en donde analizaron si la esofagectomía por acalasia tenía un resultado diferente a las esofagectomías por otras causas. Sabemos que la esofagectomía es un procedimiento con bastante morbimortalidad. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue analizar la base de datos del National Surgical Quality Improvement Program e incluyeron a 418 pacientes, 209 con esofagectomía por acalasia y 209 con esofagectomía por otros diagnósticos. Y la mayoría de estas fue hecha abierta, el 93%, solo el 6.9% por laparoscopía. El resultado general de complicaciones fue el del 40%, es decir, es una cirugía con mucha morbimortalidad. Las complicaciones generales en pacientes con acalasia respecto a estas fue mayor estancia hospitalaria para esofagectomía con acalasia, así como mayor riesgo de sepsis, mientras que en los pacientes que tenían esofagectomía por otras causas, hubo mayor incidencia de infecciones en sitio quirúrgico. Sin embargo, no hubo diferencias entre los dos grupos respecto a readmisiones, reoperaciones o mortalidad. Y como podemos ver en esta tabla, solamente hubo diferencias significativas en estos tres factores que mencionamos. Y como conclusión, tenemos que la esofagectomía en pacientes con acalasia comparada con la esofagectomía por otras causas tiene resultados muy parecidos. Sin embargo, la esofagectomía es una cirugía que tiene un alto grado de complicaciones. Por lo tanto, solo debe hacerse en acalasia en casos muy escogidos. Respecto a enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos un estudio que analizó el uso del esfínter magnético después de una falla de fonduplicatura. Sabemos que el LINX es un procedimiento que se está utilizando más, cada vez más en Estados Unidos. En México, desgraciadamente, todavía no lo aprueba la COFEPRIS. Y bueno, este es el primer estudio que evalúa al LINX para tratar pacientes con falla previa de fonduplicatura.
Entonces, se colocó el esfínter magnético en 90 pacientes con reoperación previa y se evaluaron mediante el score de síntomas del GERD HRQL y el uso de IVF. El INCS, como sabemos, es este grupo de imanes conectados por alambres independientes que cuando el bolo baja se abren y una vez que pasa se cierran, impidiendo el reflujo, y es un tratamiento que ya está bien reconocido por su eficacia en Estados Unidos principalmente. Entonces, en este estudio de 90 pacientes, el tiempo entre la primera y la segunda cirugía fue en promedio de 5 años, el 83% de los pacientes tenía hernia hiatal y solo hubo una sola conversión a cirugía abierta, por lo que ellos concluyen que el esfínter magnético es un tratamiento efectivo como una cirugía de rescate o de revisión después de una funduplicatura fallida, y bueno, este es el primer estudio que lo refiere. Los procedimientos antirreflujo en pacientes obesos sabemos que tienen un cierto porcentaje mayor de falla. Entonces, este estudio lo que evaluó fue el uso del esfínter magnético y de la funduplicatura para pacientes obesos. Entonces, algunos estudios han mostrado que la obesidad incrementa el porcentaje de falla después de la funduplicatura. Entonces, el objetivo de este estudio fue analizar si había una diferencia entre el esfínter magnético y la funduplicatura en pacientes con obesidad. Se incluyeron 478 pacientes, 53% con esfínter magnético, 47% con funduplicatura. Vemos que las características preoperatorias fueron similares y hubo menor tiempo quirúrgico y estancia hospitalaria en el grupo de esfínter magnético, por lo que concluyen que el esfínter magnético tuvo menor tiempo quirúrgico, menor estancia hospitalaria. Sin embargo, no hubo diferencias respecto a control de síntomas, reducción del uso de IVP y recurrencia de hernia hiatal. Respecto a cirugía bariátrica, es un estudio que analizó si la sola reparación de una hernia hiatal es igual o inferior a un bypass cuando existe reflujo después de manga gástrica. Sabemos que la manga gástrica puede, en algunos casos, producir o empeorar reflujo previo. Aunque la mayoría de los pacientes responden a tratamiento médico, hay un grupo que requiere alguna cirugía y el bypass se ha probado que es una cirugía efectiva para estos pacientes. Entonces, lo que hizo este estudio fue comparar la sola reparación de hernia hiatal con procedimientos quirúrgicos como el bypass. Se incluyeron 84 pacientes y con el seguimiento a corto plazo respecto a los síntomas de reflujo, aunque vemos que el puro cierre de la hernia fue 67% de resolución, el bypass 80% y el switch duodenal de una sola anastomosis 100%, no hubo una diferencia significativa, probablemente debido al número de pacientes, pero sí vemos una tendencia en los porcentajes. Entonces, aunque no hubo diferencia significativa respecto a los síntomas y al uso de IVPs, pues probablemente aumentando el número de pacientes se llegue a ver una diferencia. Sin embargo, la pura reparación de la hernia hiatal es un procedimiento mucho más simple y con bajo riesgo, por lo que debe ser siempre intentado como el primer procedimiento. Ahora, cirugías hechas para arreglar funduplicaturas fallidas, tenemos que está tradicionalmente la reoperación de funduplicatura, pero el bypass puede ser una cirugía también de salvamento muy efectiva para reflujo. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue comparar el bypass con la refunduplicatura, incluyendo a 58 pacientes, vieron que no hubo diferencia a la convención de cirugía abierta, que el tiempo de la refunduplicatura fue menor el tiempo quirúrgico para la refunduplicatura que para el bypass, que no hubo diferencia para complicaciones postoperatorias y que hubo una mejoría similar, tanto para principalmente para los síntomas y el consumo de IVP. Entonces, como podemos ver aquí, no hubo diferencia significativa entre los dos, por lo que ellos concluyen que ambos procedimientos tienen un alto grado de mejoría un año después de la cirugía. Respecto a cáncer, se han hecho varios análisis de los índices o los radios de plaquetas linfocitos, neutrófilos linfocitos, como factores pronósticos para diferentes tipos de cáncer. Para adenocarcinoma de esófago, se han analizado ya la utilización del radio o de la relación neutrófilos linfocitos, sin embargo, no se ha hecho ningún estudio para analizar la relación de plaquetas linfocitos. Entonces, este estudio es el primero en evaluar la relación plaquetas linfocitos como un pronóstico o posible factor pronóstico después de pacientes posoperados de adenocarcinoma de esófago. Aquí los pacientes se estratificaron tanto para un índice bajo como alto y también se hizo una comparación entre antes y después de la cirugía entre un índice bajo-bajo, un bajo-alto, un alto-bajo
y un alto-alto, esto es antes y después de la cirugía. Se analizaron 330 pacientes sometidos a esofagectomía, edad media de 65 años, se tomaron muestras de sangre antes y más o menos 1 o 4 meses después, y lo que se vio fue que hubo una diferencia significativa en la sobrevida, tanto general como libre de enfermedad, en los pacientes que tenían una relación plaqueta-linfocito baja a comparación de los que la tenían alta. Y los que menos tuvieron problemas fue los que tenían bajo-bajo, luego los de bajo-alto, y los que peor sobrevida tuvieron fue los que tuvieron alto-alto. Respecto a pancreatitis, el último estudio que les voy a presentar es la colecistectomía temprana versus tardía después de pancreatitis biliar. Sabemos que hay cierta evidencia a favor de la colecistectomía temprana, pero todavía hay controversia, y este fue un metaanálisis de estudios con, controlados aleatorizados para evaluar la colecistectomía temprana o tardía. Incluyeron 10 estudios y vieron claramente, como pueden ver en esta tabla, que las complicaciones fueron significativamente menores en colecistectomía temprana comparada con tardía, por lo que concluyen que la incidencia de complicaciones en colecistectomía temprana es mucho mejor que tardía después de pancreatitis biliar. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación para participar en Ecos Internacionales. El tema del que les voy a hablar es sobre los mejores trabajos presentados en el Congreso de la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas 2020. No tengo conflicto de interés y los temas que voy a tratar son sobre enfermedad hepática asociada al alcohol, enfermedad colestásica y autoinmune, COVID-19 y el hígado, esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis e hipertensión portal y hepatitis virales. De los trabajos que se presentaron con respecto a la cirrosis por consumo de alcohol, les quiero presentar este trabajo que define la seguridad y el impacto a largo plazo del trasplante de materia fecal en comparación con placebo en pacientes con cirrosis con trastorno por consumo de alcohol. Es muy importante este estudio, ya que su objetivo también principal es de que trata de buscar alternativas para disminuir la reincidencia o recaída en el consumo de alcohol de estos pacientes con cirrosis por este problema. Es un estudio de fase 1, doble ciego, aleatorizado 1-1, en el que se comparó el placebo con el trasplante de materia fecal aplicado por enema en 20 pacientes con trastorno por consumo de alcohol que tenían cirrosis hepática. Y se evaluaron los eventos adversos también a largo plazo. Y también esto es lo interesante, que se evaluó tanto a corto como a largo plazo. El deseo por consumo de alcohol se disminuyó de manera significativa en el 90% de los pacientes que recibieron el trasplante de materia fecal, comparado con el 30% de los que recibieron solo placebo. Hasta el día 30 no hubo cambios importantes en las enzimas hepáticas o puntuación de MELD u otros parámetros de laboratorio, y a los seis meses, los eventos adversos graves, incluyendo la recaída en el consumo de alcohol, fueron menores en el grupo que recibió el trasplante de materia fecal. Por lo tanto, la conclusión de este estudio fue que el trasplante de materia fecal es seguro y se asocia a reducción en el deseo del consumo de alcohol en este grupo de pacientes con cirrosis secundaria, trastorno por consumo de alcohol. En cuanto a enfermedad colestásica y autoinmune, les presento este estudio que se llama ENAIMS, es en donde se evalúa la eficacia y seguridad y tolerabilidad de seladelpar, un fármaco que es un agonista selectivo PPAR-delta, en el tratamiento de pacientes con colangitis biliar primaria que eran refractarios a tratamiento con ácido urso deoxicólico, y se comparó con un grupo placebo. El objetivo era normalizar la fosfatasa alcalina a menos de 1.67 del límite superior normal, disminuir la fosfatasa alcalina más del 15% y normalizar las bilirrubinas totales. Es un estudio internacional multicéntrico que incluso participaron algunos centros mexicanos como la doctora María Saraí González. Después de 3 meses de tratamiento con seladelpar de 10 miligramos, se observa que el 27% de ellos normalizaron la fosfatasa alcalina
También hubo un 50% que normalizaron las transaminasas y bien importante en este grupo de pacientes con CBP que hubo mejoría en el prurito. Y estas mejorías se observó sobre todo en el grupo que recibió la dosis de 10 miligramos de este fármaco. La conclusión fue que seladelpar demostró eficacia bioquímica, mejoría del prurito y es bien tolerado. Por lo tanto, podría ser en el futuro una opción de tratamiento para estos pacientes con CBP que no respondieron al tratamiento con ácido ursodeoxicólico. El COVID-19 y el hígado. La pandemia COVID-19 ha afectado pues, a todo el mundo y una de las zonas más afectadas pues, es América Latina. En este estudio se evalúa el valor pronóstico de las anormalidades de las pruebas de funcionamiento hepático al ingreso hospitalario de pacientes con COVID-19. Es una corte preliminar de 1,611 pacientes de 11 países de América Latina, incluyendo México. Participamos en este estudio varios centros y que lo que se observa de los resultados de este estudio fue de que los pacientes de más de 65 años, los hombres, los diabéticos, los que desarrollaban neumonía y los que tenían anormalidades a su ingreso en las pruebas de funcionamiento hepático tenían mayor riesgo de muerte. El 45% de los pacientes tenían alteradas las pruebas de funcionamiento hepático a su ingreso. La mortalidad fue significativamente mayor en los pacientes cirróticos en comparación con los no cirróticos y esto fue de manera significativa. Por lo tanto, las alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático al ingreso se asociaron de forma independiente a mayor mortalidad en los pacientes hospitalizados por COVID-19 y por lo que podrían ser utilizados estos marcadores, estas alteraciones en las PFHs como marcador subrogado de inflamación y gravedad de la COVID-19. La esteatohepatitis no alcohólica es muy, muy necesario contar con algún fármaco que nos quite la esteatohepatitis y sobre todo la fibrosis hepática, ya que esto es un problema de salud pública a nivel mundial y sobre todo en México. Entonces, en este estudio se evalúa la seguridad y eficacia del anifibranor, que es un agonista de los tres isotipos PPAR, tanto dosis de 800 como 1,200 miligramos por 24 semanas en pacientes no cirróticos con esteatohepatitis no alcohólica. Tenían un grado de fibrosis hepática avanzado de F2 o F3 y el diagnóstico de esteatohepatitis se hizo mediante biopsia hepática. Los resultados fueron bastante prometedores. Dosis de 1,200 miligramos de lanofibranor se asoció con una resolución de la esteatohepatitis y no empeoramiento de la fibrosis. Por el contrario, se asoció a una disminución de por lo menos un grado en los grados de fibrosis hepática y resolución de la esteatohepatitis y disminución de la fibrosis, que es uno de los marcadores más importantes y que para que un fármaco sea competitivo no solo debe de resolver la esteatohepatitis, sino la fibrosis. Y este parece ser un fármaco prometedor. La anifibranor mejoró el control glucémico y el perfil lipídico después de 24 semanas de tratamiento, pero sobre todo se observó una resolución de la esteatohepatitis y regresión de fibrosis, y por lo tanto es un fármaco prometedor. En cuanto a la cirrosis e hipertensión portal, les presento este estudio mexicano en donde se evalúa la tendencia cambiante de las diferentes etiologías de la cirrosis en el centro del país en los últimos 20 años. Es un estudio de corte retrospectiva multicéntrico que incluyó 5 hospitales mexicanos del centro del país entre 2000 y 2019 y evaluaron pacientes de 18 años o más con diagnóstico de cirrosis hepática. Se incluyeron 4,862 pacientes con una puntuación de Child promedio de 7, es decir, Child B. La causa más frecuente de cirrosis fue MAFLD o criptogénica en el 29% y consumo de alcohol en el 23%. Quiero que observen estas gráficas. Esto es muy ilustrativo en donde se observa que en los últimos 20 años cómo ha ido aumentando la frecuencia o la incidencia de la esteatohepatitis no alcohólica, MAFLD, como causa de cirrosis hepática.
cómo el alcohol ha disminuido, pero posteriormente ha tenido una elevación significativa y la autoinmunidad y el virus de hepatitis C permanecen. En mujeres, cómo la esteatohepatitis ha incrementado de manera significativa hasta el grado de ser la principal causa de cirrosis en mujeres, y en hombres continúa el alcohol y le sigue el MAFLD, esteatohepatitis no alcohólica, con esto de la nueva terminología. Pero quiero agradecer además al doctor Ignacio García Juárez que me haya facilitado estas gráficas en donde se observa esta tendencia cambiante de la etiología de la cirrosis en nuestro país. Estos resultados muestran que el aumento significativo de MAFLD y persistencia del alcohol como principal etiología de cirrosis hepática en México, con estabilización del virus de hepatitis C y autoinmunidad como causa de cirrosis. Son pocos los trasplantes que se realizan en nuestro país, el 7%. También quiero presentarles este estudio de la disfunción eréctil en pacientes con cirrosis hepática, en donde se evaluó la eficacia y seguridad de tadalafil 10 miligramos. Esto es importante porque a veces olvidamos este aspecto de la disfunción eréctil en pacientes con cirrosis. Se les midió el índice internacional, el índice internacional de función eréctil, y los resultados fueron que tadalafil es eficaz y seguro para el manejo de la disfunción eréctil en pacientes con cirrosis hepática. Se mejora la calidad de vida y, algo importante, que mejora el gradiente de presión venosa hepática. Finalmente, las hepatitis virales. En este estudio se investiga la seguridad y eficacia de tenofovir a la fenamida en pacientes embarazadas para disminuir el riesgo de la transmisión madre-hijo del virus de hepatitis B. El resultado, las conclusiones, es de que este estudio demostró que TAF es seguro para las mujeres embarazadas altamente virémicas y sus bebés hasta los 7 meses, y redujo la tasa de transmisión materno-fetal, materno-infantil del virus B al 0%. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la mesa directiva de la asociación y a los directivos de este curso, el más prestigiado de nuestra asociación y al que me han hecho el honor de volverme a invitar. No tengo conflicto de interés y esta es la manera de asistir a los congresos en estos tristes tiempos. En lugar de ponerles una foto de una ciudad, vean ustedes lo que se ve. La única ventaja es que todo, si tiene uno suficiente tiempo y ganas, todas las ponencias se pueden ver, a diferencia de en vivo. He escogido porque es imposible en 10 minutos, es un tiempo increíblemente corto, el tratar muchos de los temas. He escogido 3. El primero es la presentación de Tom Lowry, que es el director nacional para inteligencia artificial para la salud, ciencias de la vida y la salud de Microsoft. Esta conferencia, que la traduje así: ¿qué prepara el futuro en el uso de la inteligencia artificial en los servicios de salud? Empieza con una declaración de Satya Nadella, que es el gerente general de Microsoft, en el que hace ver cómo para esa empresa y seguramente para otras es una prioridad muy importante la inteligencia artificial, y creen que la atención a la salud es una de las mejores aplicaciones de este método. ¿Qué es la inteligencia artificial? Son sistemas de tecnología de la información que sienten, entienden, actúan y aprenden. Tienen la capacidad de estos programas computacionales de representar o imitar las funciones o algunas funciones del cerebro humano. Es asombroso la velocidad con la que ha evolucionado. En 2016 apenas estaba tratando de reconocer objetos. En 2019 ya era capaz de interpretar cualquier idioma que se le hubiera enseñado, y 2 años después, quién sabe qué será capaz de hacer. Entonces, esto es algo que nos rebasa a gran velocidad. Hicieron una encuesta entre especialistas para ver qué pensaban que sería
más beneficiado con la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas. Y encontraron que la mayoría pensaba que la diabetes, las enfermedades del corazón, el cáncer y las enfermedades neurológicas eran las que más se iban a beneficiar, y casi la mitad pensó que también las infecciones. ¿En qué ya se están aplicando estos sistemas? Y se están aplicando en la toma de decisiones, en algo muy importante, que es el gran acúmulo de datos que hay ahora para extraerle significado. La eficiencia operacional, algo que todos los días vemos, sobre todo en endoscopia, los diagnósticos oportunos, avanzar el compromiso del paciente, por supuesto la medicina personalizada y la integración de los datos. En un artículo reciente publicado en Gastroenterology el año pasado, Lever y sus colaboradores identificaron 6 áreas de oportunidad para la inteligencia artificial. Las 2 primeras, cáncer, lesiones premalignas y lesiones inflamatorias, son un hecho ya en endoscopia. La mejoría del manejo de la cápsula endoscópica, que como ustedes saben, genera horas de imágenes, con este sistema se seleccionan nada más las más representativas. Identificación de pacientes con enfermedades pancreáticas o hepáticas. Y el 5 y el 6 son cosas que ya habían pasado antes. Llegar al alcance de los lugares donde hay pocos servicios de salud o aplicar por teléfono. Todos hacemos medicina por teléfono aún antes de la pandemia, que ha provocado una explosión de este tipo de atracción médica. A los interesados, el señor Lori o doctor, no sé, les ofrece un libro nuevo que escribió que explica todo esto. El segundo trabajo que decidí platicar con ustedes es del doctor Sanyal sobre cómo se debe llamar la enfermedad por grasa del hígado, no alcohólica o asociada a problemas metabólicos. Hay muchos que siempre hemos pensado que es un nombre muy malo aquel que define algo por lo que no es, como dispepsia no ulcerosa o enfermedad por grasa en el hígado no alcohólico. Este grupo lo publicó en Gastroenterology, el doctor Sanyal fue uno de los autores, propone un nuevo nombre, Metabolic Associated Fatty Liver Disease, y lo basa en el hecho de que los cambios metabólicos son tal vez lo más importante en la fisiopatología, en que la enfermedad es heterogénea, tiene subtipos y variables, historias naturales, interpersonales, interpaciente y respuestas al tratamiento. Pero sorpresivamente el doctor Sanyal cree que no sirve el nuevo acrónimo porque dice que no captura el interjuego de las bases genéticas, sociales, económicas y del comportamiento, no ofrece claridad etiológica ni riesgo ni subdivide por causas, ni aclara las interrelaciones alcohol-obesidad. Y las 2 últimas son incomprensibles para mí. ¿Cómo es eso de que pone en peligro la investigación y desarrollo el cambio de un nombre o el riesgo del reconocimiento por las agencias de control de los resultados de las investigaciones? Eso me parece absurdo. En resumen, estos 5 fenómenos, el nuevo nombre no los resuelve. Y la pregunta que yo les dejo a ustedes, ¿el viejo nombre sí resolvía estas cosas? ¿No es el mismo problema? Y el tercer trabajo que quise platicar con ustedes es un estudio de ciencia básica presentado por la doctora Yan Xie de la Universidad Washington en San Luis. Este grupo tomaron un grupo de ratones y le modificaron la síntesis de quilomicrones, bloqueando la expresión de una proteína, bloqueando el gen que hace que se exprese esa proteína necesaria para la formación de quilomicrones. Les dieron una dieta que aumenta la lipogénesis y que ya se ha demostrado que se asocia tanto a la enfermedad con grasa del hígado como a la hepatitis por grasa. El número de lípidos que se sintetizó fue aumentado, pero no se acumularon en el hígado y el estrés oxidativo se redujo.
Si ven ustedes esta gráfica que Merlo ve, verán que hay una relación razonable, estadísticamente significativa, entre la cantidad de triglicéridos en el hígado y el área de fibrosis, pero los triángulos rojos nos muestran que los ratones con la modificación genética no tienen más triglicéridos y tampoco tienen fibrosis. O sea, que el hígado que más triglicéridos acumula es el hígado que más fibrosis tiene. La otra cosa que encontraron es que si no tenían fibrosis, tenían menos esteatosis y menos fibrosis, pero si ya tenían fibrosis, ya no se afectaba. La autora dice que puede deberse a que sigue habiendo lipogénesis de nuevo y a que sigue formándose mediadores de la fibrogénesis. Yo tengo otro argumento más. En otros tipos de cirrosis, en la alcohólica, inclusive en la viral, cuando se llega a determinado nivel de fibrosis y de cirrosis, ya no se regresa, a pesar de desaparecer la causa. Esto lo hemos vivido los clínicos durante muchos años y no me extraña que también pase en la fibrosis por grasa, que es la nueva estrella de las causas de cirrosis que va a suplantar a la hepatitis C, que si Dios quiere y logramos abaratar los tratamientos va a desaparecer, y al alcoholismo, que también esperamos que disminuya. Ha sido un gusto el estar en este importante congreso y agradezco mucho su atención. Agradezco nuevamente la invitación a participar en esta versión virtual de Ecos Internacionales. Y como no tenemos mucho tiempo, solamente seleccioné tres trabajos que creo que son de interés general y cuyos resultados me parece que son interesantes. El primero de los trabajos es sobre microbioma intestinal. El objetivo fue establecer patrones de microbiota intestinal asociados a estado de salud y a enfermedad y correlacionarlo con algunas características propias del huésped. Para esto, este grupo holandés recabó muestras fecales de 9,000 voluntarios de 8 a 84 años de edad, donde se incluían algunos grupos familiares, y por métodos de inteligencia artificial, ellos correlacionan algunas características de la microbiota con 252 factores del huésped. Entre las principales características de la microbiota está que observaron a 257 taxones microbianos, revisaron 347 vías metabólicas susceptibles de generar efectos negativos o enfermedad, 47 factores de virulencia y 47 genes de resistencia bacteriana. Entre los factores del huésped, las dividieron en ambientales y en personales. Entre los ambientales destaca el lugar de residencia, exposición a la contaminación ambiental, convivencia con mascotas, infraestructura sanitaria, infancia, dónde fue que pasó la infancia del adulto, si fue en un medio rural o en un medio urbano, entre otros, solo por mencionarles algunos. Entre las características personales destaca el sexo, la edad, el índice de masa corporal, la dieta, el estado de salud física o mental, el uso de medicamentos y exposición a tabaco. Con esto, ellos observaron casi 3,000 asociaciones posibles. Y de acuerdo a esto, determinaron que la microbiota podía asociarse a estado de salud o a estado de enfermedad. Observaron entre los grupos familiares poca influencia de la genética, no más del 10% del microbioma consideran ellos que es hereditario. Entre las características principales de la microbiota asociada a salud están aquellas bacterias productoras de butirato, como la que les menciono aquí. Y entre los principales factores asociados al estado de salud estaban una dieta saludable, haber pasado la infancia en áreas rurales, tener convivencia con mascotas, residir habitualmente en áreas urbanas, pero que estén rodeadas de áreas verdes. En cuanto a las principales características de la microbiota asociada a la enfermedad, predominaban Clostridium, E. coli, Gordonibacter y Yersinia.
Las principales vías metabólicas que ellos identificaron fueron aquellas que reducen el catabolismo de los carbohidratos, la síntesis de aminoácidos y también la síntesis de vitaminas. Y por otra parte, aquellas que aumentan la síntesis de ácidos grasos de cadena larga. Entre las asociaciones de enfermedades más significativas encontraron al síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diabetes mellitus, el asma y algunas enfermedades mentales. Los principales factores asociados a estas condiciones fueron el uso recurrente de antibióticos e inhibidores de bomba de protones, la dieta rica en carbohidratos, la exposición al tabaquismo, tanto de manera activa como pasiva, y la exposición a la contaminación ambiental. Concluyen entonces que se pueden reconocer patrones de microbioma asociados a salud y enfermedad. Las enfermedades no relacionadas comparten o pueden compartir patrones de microbioma comunes. Se confirma entonces que el microbioma está determinado por condiciones ambientales y el estilo de vida, fundamentalmente, en un porcentaje menor por la genética. Me parece a mí que este es un estudio bastante alentador, con metodología novedosa, sofisticada y bastante cara, que abre la brecha para definir el impacto del microbioma en la salud y en la enfermedad. Segundo trabajo que les presento, este es de este grupo europeo, que lleva un registro anual de manejo y el tratamiento en general de Helicobacter pylori en Europa. Su objetivo fue evaluar las tendencias del tratamiento y efectividad para erradicar Helicobacter entre los gastroenterólogos europeos en el periodo de 2013 a 2020. Para eso utilizaron su propia base de datos, donde analizaron la demografía, intentos previos de erradicación, tratamientos indicados, eventos adversos y los resultados. Obtuvieron más de 28,000 expedientes de pacientes provenientes de 29 países. Lo que destaca de sus resultados es que hay un claro descenso en el uso de la terapia triple y de la terapia concomitante, en tanto que parece ser la tendencia es ir aumentando el tratamiento del esquema cuádruple con bismuto. Y también otro hecho interesante es que hay una tendencia a aumentar el número de días de tratamiento, así como el uso de dosis altas de IVP consideradas de entre 54 y 128 miligramos equivalentes de omeprazol. Las tendencias, pues, son entonces ir adecuando estos diferentes tratamientos para lograr erradicaciones significativas con aproximadamente un 6% de ganancia entre el 2013 y el 2020. Se concluye que los tratamientos se están adaptando a las nuevas recomendaciones de guías y consensos. La tendencia es aumentar los días de tratamiento y las dosis de inhibidor de bomba de protones. Y con esto, repito, que se consigue una mejoría en los índices de erradicación. Se destaca entonces en este trabajo la utilidad práctica que pueden tener el apego tanto a las guías como a los consensos internacionales. El tercer trabajo es sobre el impacto de COVID-19, de esta pandemia, en la práctica gastrointestinal. Y para ello se elaboró una encuesta que fue enviada a médicos de muchos países. Esta encuesta tenía 25 reactivos y se respondía en forma anónima. Se obtuvieron más de 2,000 respuestas provenientes de 114 países y es de destacar que la gran mayoría de los médicos encuestados tenían práctica hospitalaria. Entre sus principales resultados destaca que para la práctica de las endoscopías, menos de la mitad utilizaba protección. De 43 a 48% utilizaba mascarillas quirúrgicas y una tercera parte aparentemente utilizaba mascarillas con un nivel mayor de protección. Estas barras son para endoscopía superior y estas para la colonoscopia. 37% de los médicos encuestados mencionaron que sus hospitales fueron reconvertidos a hospitales COVID. Y es de destacar que casi la mitad de los médicos que estuvieron en la primera línea de combate a esta pandemia eran médicos residentes a nivel internacional. En cuanto al uso de equipos personales de protección, 80% mencionaron que recibieron una capacitación efectiva, pero 65% mencionaron que los equipos fueron insuficientes en sus hospitales. De igual manera, fueron insuficientes el número de pruebas que se les otorgaron.
10% de los médicos fueron infectados por COVID y el impacto en la investigación clínica también fue significativo, de manera total en el 47% de los casos y de manera parcial en el 36% de ellos. Se destaca que existió ciertamente fatiga física o emocional, fue reportada, pero a títulos bajos a moderados. Y cuando esto ocurrió, bueno, el principal apoyo emocional se obtuvo tanto de las familias como de los compañeros de trabajo y en casi en la mitad de los casos de los amigos. Concluyen los autores entonces que hubo un uso deficiente de equipos de protección personal y de pruebas diagnósticas, que el impacto negativo, hubo un impacto negativo en la calidad de la atención, en la educación del personal en proceso formativo y en la investigación clínica. Y es de destacar la participación de los médicos residentes en el combate a esta pandemia. De tal forma que me parece a mí que la mayoría de los países estaba mal preparados para el combate a esta pandemia. Concluyo entonces mencionando que en cuanto a microbioma, se identifican ya algunas características comunes del microbioma y del huésped que están asociadas a salud y enfermedad. En cuanto a la erradicación del Helicobacter pylori, hay tendencias a disminuir la terapia triple y concomitante y aumentar la cuádruple con bismuto. Aumentan dosis de IVP y los días de tratamiento y con esto la erradicación se ha mejorado hasta en un 6%. Y por último, en cuanto a COVID, la comunidad internacional es obvio que estaba mal preparada para enfrentarla. Esta pandemia afectó la calidad de la atención, la educación y la investigación. Y destacamos nuevamente la participación de los médicos residentes en el combate a la pandemia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos nuestros profesores, a todos nuestros asistentes que nos acompañan. Y vamos a dar inicio a nuestro módulo de preguntas y respuestas. Ha habido mucha actividad en el chat. Voy a permitirme leer la primera pregunta que viene dirigida a la doctora Angélica Hernández. Nos preguntan si la colocación de clip en colon derecho posterior a resección de pólipo podría producir sangrado o qué precauciones tomar. Bueno, hola, buenas noches a todos. Gracias por la pregunta. Este trabajo que se presentó era con la finalidad de hacer una profilaxis para hemorragia en pólipos sésiles de crecimiento lateral o grandes que requieren una resección mayor. Se recomienda siempre en pólipos mayores de 2 centímetros o pólipos pediculados con pedículo grande hacer una profilaxis. Sin embargo, este trabajo quiso demostrar si era mejor hacer una profilaxis en este tipo de lesiones y realmente observándolo con el grupo control, pues no hay diferencia. Cuando sí tenemos dudas en que pudiera haber una resección más profunda, que pudiera exponerse la muscular del colon o que pudiera haber el riesgo de perforación o algún vaso que no es fácil de controlar, es donde sí es importante poner un clip. Y sabemos que colon derecho siempre es muy delgado a su pared y siempre vamos con el riesgo y con el temor de que pudiera haber una perforación. Entonces, en este caso es la recomendación, pero como una profilaxis en general para colocación de clips en estos pacientes no es recomendable. Gracias. Quisiera primero dar un aviso para todos los asistentes de la mesa directiva. Las pláticas on demand van a estar disponibles a partir del lunes a las 20 horas para todos aquellos que la quieran
consultar. Doctor Gonzalo Torres, aunque creo que Angélica también puede participar en esta respuesta, el doctor Zúñiga nos pregunta si hay estudios que comparen la manga gástrica endoscópica contra la manga quirúrgica. Sí hay, hay varios estudios. En general, todos muestran mayor pérdida de peso con la manga quirúrgica comparada con la endoscópica. Hay un metaanálisis de 2019 del Red Journal, del American Journal of Gastroenterology, del 2019, y en el metaanálisis concluyen que hay mayor pérdida de peso con la manga quirúrgica comparada con la laparoscópica. Ahora, aquí en el Congreso no hubo ningún trabajo al respecto. Hubo uno de manga donde medían, en manga endoscópica, donde medían el diámetro transverso del fundus comparado con el antro, y hacían un radio, y si era mayor el radio fundus antro, mayor pérdida de peso. Pero digamos, en la SCAT no se presentó ningún trabajo relacionado. Angélica, ¿algún comentario desde el punto de vista del endoscopista? Sí, yo creo que va tomando su lugar ahora que tenemos algunos años que se está realizando este procedimiento, y obviamente las comparaciones todavía no demuestran, porque también el tiempo de duración de esto mucho depende de la técnica, y creo que en los últimos años se ha ido aumentando los resultados de esta práctica, de este procedimiento, y sobre todo, digo, tiene más tiempo la manga quirúrgica, por lo tanto tenemos mayores resultados con esta, pero se está mejorando la aplicación de esta, de las suturas que se hacen, y este radio que menciona, haciendo una con mayor confianza una manga más estrecha, y probablemente en el futuro se puedan tener estos resultados, pero no al momento. Gracias. Doctora Higuera. Excelente. Bueno, hago extensivas las múltiples felicitaciones que tenemos aquí en el chat para todos nuestros profesores. Y el doctor Castillo presentó un trabajo interesante sobre trasplante de microbiota fecal en pacientes cirróticos por alcohol. Pregunta la doctora Rangel si sería oportuno hacer un estudio multicéntrico dando manejo a los pacientes alcohólicos para tratar de cambiar la microbiota. Yo agregaría aquí para el doctor Castillo, pues, ¿qué otras formas de modular la microbiota podrían ser útiles, como el trasplante de microbiota fecal? Doctor Castillo, adelante. Muchas gracias por la invitación y por sus preguntas. El estudio que les presenté es un estudio de fase 1. Sería muy prematuro poder decir que estos resultados ya los podamos reproducir. Yo creo que hay que esperar más adelante tener más estudios que nos den la certeza de que esto pueda funcionar. Hay algo importante: los pacientes que tienen trastorno por consumo de alcohol tienen cambios en su microbiota, y esto se ve alterado aún más en los que tienen cirrosis hepática. El trasplante de materia fecal o cualquier intervención que nos lleve a diversificar la microbiota puede tener un efecto benéfico. Algo que por tiempo no pude mencionar durante la presentación de este trabajo es que a los pacientes que recibieron el enema con el trasplante de materia fecal eran enriquecidos con dos cepas de probióticos, y que se les midieron marcadores de inflamación, se les midió también metabolómica, y que se observó un cambio importante en los niveles de interleucina 6, se observó también un cambio importante, una disminución en los niveles de interleucina 6, disminución en las proteínas de unión a lipopolisacáridos, también hubo cambios en los ácidos grasos de cadena corta. En fin, creo que son muchos los efectos buenos que podría tener el trasplante de materia fecal, o, como tú mencionaste, Fátima, cualquier intervención que pueda diversificar el microbioma de estos pacientes podría tener un buen efecto, pero es un estudio de fase 1, hay que tomar los resultados con mucha precaución. A mí lo que me llama la atención es que como un 90% de estos que recibieron el trasplante se mantuvieron en abstinencia. Es, creo, algo prometedor.
ya que es uno de los puntos que más nos preocupa en estos pacientes, que se mantengan sin consumo de alcohol. Sí, hay varias preguntas más para el doctor Castillo, pero quisiera preguntarle al doctor José Ramón Nogueira, antes de regresar con el doctor Castillo, aprovechando su amplia experiencia, no solo de médico, sino como persona, ¿cuál sería para usted el estado actual de la inteligencia artificial en México, doctor? El primer problema es, como siempre, la gran brecha entre los que tienen y los que no tenemos. Ya hay grupos en México que están empezando a usar para estudios endoscópicos estas aplicaciones, pero sabemos y lo vivimos los que estamos en el tercer mundo de la medicina mexicana, que en muchos lugares no hay ni siquiera los avances muy previos a la inteligencia artificial que mejoran el trabajo endoscópico, quirúrgico, médico, de diagnóstico. Entonces, estoy casi seguro que nuestros grandes centros, que la doctora Hernández, que el Instituto de la Nutrición, que el Centro Médico Nacional, van a tener los recursos para empezar a aplicar, y en algunas de las cosas sus efectos van a ser importantes. Excelente, doctor Nogueira. Aquí hay una pregunta interesante dirigida por el doctor Fernando Rojas. Nos pregunta para el doctor Bernal: de acuerdo a las últimas revisiones, ¿cuál sería el esquema de erradicación más recomendable en su experiencia y en su opinión en población mexicana, doctor Bernal? Bien, el trabajo que yo presenté respecto a Helicobacter pylori en realidad no difiere mucho de lo que se ha publicado en México en el consenso reciente que se elaboró, patrocinado por la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Hoy en día, y aprovecho para responder también por ahí, vi que hay una pregunta respecto a cuál es el tratamiento cuádruple al que se refieren estos autores y el que recomienda el consenso mexicano. Es cierto que hay varios intentos de tratamiento, algunos de ellos con 4 medicamentos, pero específicamente al que se refiere y el que se recomienda en la actualidad es el tratamiento cuádruple con bismuto, aquel que incluye metronidazol, bismuto, subcitrato de bismuto, tetraciclina y, por supuesto, un inhibidor de bomba de protones. De tal manera que, bueno, creo yo que ese es lo que hoy en día está avalado por los principales consensos y guías. Gracias. Hay, como decía, varias preguntas para el doctor Castillo. Voy a juntar 2. Le pregunta la doctora Abreu si atribuyeron la mejoría en el trasplante de materia fecal a la diversidad de bacterias colonizadoras post-trasplante o alguno de sus metabolitos, y si se estudió el metaboloma, y le piden precisar cuál fue el fármaco nuevo que mencionó para cirrosis biliar primaria. Adelante, doctor. Cuando revisé este trabajo, precisamente pensé en la opinión que pudiera tener Ana Teresa Abreu sobre este trasplante de materia fecal. Sí hubo cambios importantes en marcadores de inflamación, como lo mencioné. En el metaboloma hubo cambios importantes también en el grupo que recibió el trasplante de materia fecal. Y esto fue atribuido sobre todo a cambios en el microbioma, cambios favorables en el microbioma que tuvieron repercusión en todos estos marcadores de inflamación. Hay que recordar que está tomando mucha fuerza en hepatología lo que es el eje intestino, hígado, cerebro, y que intervienen muchísimos marcadores inflamatorios y metabolómicos. Entonces, sí hubo medición de muchos marcadores, y que son es enorme la lista, pero todos favorables a favor del grupo que recibió el trasplante de materia fecal. De los más importantes, interleucina 6, perdón, las proteínas de unión a lipopolisacáridos y los ácidos grasos de cadena corta. Excelente. El tema de microbiota creo que ha sido
pues muy, muy llamativo en esta plática. Nos pregunta el doctor Pedro. Perdón, Fátima, se me olvidó responder la otra pregunta. El fármaco para colangitis biliar primaria es el Celadelpar. Está en fase 3 ya. No está a la venta en México y es para pacientes, sobre todo, no respondedores a terapia con ácido urso deoxicólico. Excelente, excelente, Mauricio. Pues bueno, microbiota ha sido muy llamativo. Nos pregunta también el doctor Brito, ¿cuánto tiempo toma en volver a la biota habitual del paciente? Si eso sabemos, si está descrito, es variable. No lo tengo, no tengo esa respuesta. Este estudio que les presenté fue a 6 meses. Entonces, los resultados benéficos, y fue el objetivo principal del estudio, medir la seguridad a 6 meses, y se mantuvo a 6 meses, pero no tengo más datos. Gracias. Gonzalo, una pregunta. Siento que la esofagectomía es una cirugía mucho más grande que una cardiomiotomía de Heller. ¿En qué momento la decides y cómo la decides? ¿Con manometría, con esofagograma, con un conjunto de pruebas? Sí, actualmente el criterio es que ninguna acalasia, por más avanzada que esté, va a esofagectomía de primera intención. Ya está demostrado que la miotomía, incluso en pacientes con esófagos sigmoideos muy dilatados, etcétera, siempre hay que hacerle primero miotomía laparoscópica. Si está sigmoideo, le enderezas el esófago en el mediastino, le haces miotomía, y la gran mayoría de sus pacientes no van a necesitar esofagectomía. Allá en el instituto, en la serie ya de varios cientos de casos, en los últimos 10 años, las únicas 2 esofagectomías que hemos hecho por acalasia fueron pacientes que antes de mandarlos con nosotros ya llevaban 4 operaciones. Entonces, ahí en esos casos ya no hubo mucho que hacer, pero en general la esofagectomía en acalasia es el último recurso después de que ya se intentó la miotomía y en dado caso que fallara. Excelente. Yo quisiera preguntarle, el doctor José Ramón Nogueira hizo una excelente presentación de los nuevos conceptos en hígado graso, y a mí me llamó mucho la atención que aparentemente en el trabajo presentado, pues no salió tan bien calificado el nuevo concepto de hígado graso metabólico de MAFLD. ¿Cuál sería su opinión, doctor Nogueira, respecto a los 2 términos, hígado graso no alcohólico versus el nuevo concepto de MAFLD, y cuál sería el más apropiado para nuestra práctica clínica a utilizar? Yo estoy convencido que el nombrar algo por lo que no es, es antilógico y que no debe hacerse. El nuevo término asociado a anormalidades metabólicas, pues es real. Las extrañas cosas que dijo este doctor sobre los defectos de ese nombre, que son reales también, no mejoran con el nombre anterior. Yo creo que es un avance este nuevo acrónimo, y yo creo que la pregunta clave que hace la doctora Fátima, que es a nosotros los clínicos, ¿para qué nos sirve? Creo que nos sirve más precisamente porque toma en cuenta otros factores además del alcohol. Por supuesto que el alcohol unido a los otros factores puede empeorar la enfermedad. Y no se conoce muy bien esta interrelación, pero existe. Entonces, más razón para que el nombre no diga no alcohólica. Es el correcto. El doctor Bernal, que tiene, está el doctor Bernal y el doctor Castillo, que tienen amplia experiencia en hígado graso, si quisieran agregar algo. Sí, Fátima, gracias. Quisiera agregar a lo que dice el doctor Nogueira, porque en su momento y cuando escuchamos esa presentación nos llamó la atención algo que también mencionó el autor de esa presentación, que no había prácticamente autores norteamericanos en ese consenso. Y creo que es algo que llama la atención ahí, porque al margen de los razonamientos que él hizo, creo que también puede haber algo de celo profesional por ahí.
Y creo algo también importante que deja de ser, además de deja de ser un diagnóstico negativo, nos da unos criterios muy, muy objetivos. Es qué define al paciente con MAFLD que tenga grasa en el hígado y que tenga disfunción metabólica. Y nos da dos fenotipos. Nos da el fenotipo metabólico, el paciente con síndrome metabólico, y el fenotipo inflamatorio, aquel paciente que tiene psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, alguna otra, consumo de alcohol, que tiene esteatosis, pero que tiene disfunción metabólica. Entonces es muy sencillo, creo que nos facilita las cosas, está de moda el término, es un término incluyente, en donde nos va a permitir ver un panorama pues general de la enfermedad y quitarle esto de no alcohólico porque es un estigma. Entonces creo que es muy acertado. Bueno, muchas gracias. Quedan 30 segundos. Yo creo que ya no da tiempo de contestar otra pregunta más con suficiencia. Entonces, a nombre de la mesa directiva, agradezco a todos los ponentes y les recuerdo a todos los usuarios que a partir del lunes a las 20 horas tendremos las pláticas de todo ECOS para que las consulten on demand. Doctora Higuera, si quiere despedir la sesión, por favor. Pues nuevamente agradecer a nuestros excelentes profesores por sus excelentes presentaciones. Nos hicieron un magnífico resumen de los mejores congresos internacionales. Gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a los coordinadores de ECOS. Gracias a todos en casa por seguir esta transmisión y pues continuamos mañana con el programa que está excelente. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Saludos. Saludos, gracias. Esperamos vernos en Guadalajara. Ojalá estemos vivos para entonces.